¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Te quiero mucho! ¿Qué pasó? ¡Quiero mucho! Wanda, ¿quieres que te enseñe un truco? Dame un dando. A ver. Mira mi dedo. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ya no! Si este video llega a 350.000 likes y todo el mundo se suscribe, si se suscriben más de 20.000 nuevos aventureros al canal, vamos a hacer la segunda parte de Omegle y te podemos conocer ahí. ¡Hola, hola, aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene una nueva aventura. Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión está un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, nada, nada, nada. YOLO Aventuras. Que se pare todo esto, porque hoy vamos a conocer a varios de ustedes aventureros en Omegle. Sí, chicos, eso va a ser extraordinario. Ya avisamos por aquí por unas historias de Instagram que vamos a estar por aquí pendientes. Así que espero que me encuentre con muchos de ustedes. Amén, hermano. Pero no vamos a ver a los aventureros y ya. Vamos a tener una super competencia entre nosotros para ver quién es el rey de los Omegle. Los aventureros van a demostrar todo su talento y también nosotros. ¿Quién será el ganador? No lo sé. Pero yo quería decirles algo. A ustedes, aventureros, ¿ustedes sabían que nosotros siempre en la comunidad de YouTube estamos publicando muchos spoilers, muchos secretos y muchos datos que no los van a encontrar en ningún lado sino en YouTube? Por ejemplo, miren, si nos metemos en el canal de YOLO Aventuras, nos vamos a comunidad y aquí van a ver todos los posteos que hemos puesto. Hemos puesto todos los adelantos de los videos, secretos, cosas que llaman la atención y, como les digo, no va a encontrar en ningún lado. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que les dejo ese datico por ahí para que vayan y estén súper pendientes de lo que ponemos en la comunidad porque hay cosas por ahí chéveres. Ey, ¿saben también qué dato les voy a dar yo? Que necesitamos irnos a la casa de los cracks, Papu, para grabar el Omegle con los aventureros. Ah, bueno, de una, entonces vamos a hacer un truco de magia. Está bien, pero dejemos a Platanito. Bueno, está bien, chao, Platanito, uy. Uy. Cierren los ojos y piensen en ese lugar al que quieren ir. Nos vamos en 3, 2, 1, ¡uh! ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué hacen aquí? ¡Cállate, niño! Es que venimos a grabar un video de Omegle, crack, y necesitamos tu computadora. Disculpe por asustarte, primo. ¡Esta no es mi computadora! ¡Aquí se juega Free Fire! Pero tú te la pasas aquí jugando. Por eso es tuya, digo, ¿eh? Eso tiene sentido para mí. Yo iba a jugar una partidita. ¿Qué van a hacer? Es que teníamos pensado hacer cosas por Omegle. ¿Por Omegle? ¿Qué es Omegle? ¡Tarado, eh! ¡Fuera de aquí, eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, chico! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tampoco lo maten! ¡Fuera esta wea! Ya tenemos la computadora, ¿eh? Y ahora, a hablar con los aventureros. Sí, de una. Pobrecito Marco, cómo lo sacaron del set de cracks. Pero necesitamos grabar este Omegle aquí, hablando con los aventureros. Así que, vamos a empezar con esto. ¡Sí, señor! ¡Comenzaron las noticias aventureras en Omegle! Ya estamos acá, todos estamos totalmente naturales, sin ningún tipo de cosa extra, ¿no? Todos estamos súper naturales como siempre. ¡Sí! Pues agradezcan que yo estoy de modo incógnito, guerrille. ¡Ah, no, mentira! Vamos a ver si nos reconocen. Así es, amigos. En nuestra primera ronda se trata de ocultarse y nadie nos reconozca. Así que ya perdimos, porque ¿quién no va a reconocer al panda cabezón? Yo opino que deberíamos hacer como una estrategia o algo donde podamos dividirnos. Un 4-4-2, 3 delanteros, 1 en el centro. ¿Sabes qué? Buena idea. Deberíamos aparecer en pareja primero. Yo voy con mi amigo el Don YOLO. Yo voy con Mariana. Sí. No, yo quiero ir con Mariana. Sí. ¿Por qué? Sí, porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. ¡Dilo ya! Quiero ir con Mariana. Y tienes novia. Bueno, yo creo que entonces la decisión ya está tomada. Yo no sé por qué hablo tan lento, pero vamos a comenzar, vamos a darle. Bueno, chicos, sálganse de aquí, sálganse. Vamos a ver vámonos. ¿A cuál de nosotros nos reconocen más? ¿Por qué me golpeé? Vamos a ver cuántos aventureros hay en esta plataforma. No lo sabía, no lo sabía. He usado Omegle una sola vez, que fue hace como 5 años, que yo estaba solo en la casa y no tenía nada que hacer. Y ahí pasan cosas raras, así que hay que tener mucho cuidado. La verdad, nunca me había metido en Omegle a conocer extraños, pero
Esta va a ser una oportunidad increíble, lo sé, lo presiento. Viene a mí ese presentimiento. Ah, veremos qué sucede. ¡Hola, hola! ¡Qué emoción! ¿Cómo te llamas? Me llamo Rayen. ¡Rayendo el sol! ¿Qué? La primera que nos aparece aquí en Omigle. Queremos saber si tal vez reconoces estos personajes espectaculares que somos nosotros. Yo soy una actriz reconocidísima de Hollywood, amiguísima de la gente de las Kardashian. Una cardancha. Rayito. ¿Le dicen Rayito? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Rayito. Sí. De hecho, tengo una cuenta fandom y me llamo así también. A ver, ¿y cómo es tu cuenta fandom? Siempre punto aventureros. Oh, ¿en serio? Ya la vamos a ver qué tal. Y Rayito, ¿dónde estás? Cuéntame, ¿de qué parte del mundo eres? De Chile. ¡Chi! ¡Le! ¡Viva Chile! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Te quiero mucho! ¡Escapé! ¿Pero qué pasó? ¡El niño está llorando! ¡Yulorian es real! ¡Ey! ¡Lo quiero mucho! ¡Mira! ¡Lo quiero mucho! ¿Cómo te llamas? ¡Carlos! ¡Ey! ¿Tú eres de Venezuela? ¡Sí! ¡Sí! ¡Carlos! Estamos perdiendo esta batalla porque estamos intentando ganarle a Nando y Panda de que no nos reconozcan. Y hasta ahora no te conocen. No, pero es que no los conozco, no se parecen, no los conozco. ¡Ah! ¿No sabes quiénes son? Sí, no sabes quiénes somos. No los conozco. ¡Ah, muy bien! ¡No nos reconoces, Carlos! ¡Cállate, Panda! ¡Yolo! ¿Qué? ¿Cómo es que Yolo? ¿Quién es Yolo? ¡Respondeme en Instagram! ¡Ajá, ya, listo! ¡Te reconozco! ¡Ya! ¿Nos podemos tomar una foto? ¡Claro que sí! Mira, Carlos, y tú le pides fotos a los desconocidos. Vamos a hacernos que no nos movemos. ¿Hola? No te muevas. Hola. ¡Ah! No mames. Esta niña no tiene miedo. Hola. Tiene nervios de acero. Imposible. Hola, ¿cómo te llamas? Yomali. ¿De dónde eres? De Puerto Rico. Ah, de Puerto Rico. Y te metes en Omegle así a chatear random, ¿no? No, solo por esta vez porque ustedes estaban. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo que ustedes? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo ustedes? ¿Qué pasó? Yo no entiendo nada. Llevo 40 minutos buscándolo. ¡Ay, qué linda! Ey, te quiero mucho, ¿eh? Te mandamos un beso enorme. ¡Chao! ¡Bye! ¡Un punto! Yo te dije a ti que a mí nunca más me trates así. ¿Y por qué dejaste los bollitos pero calientes? Es que no me interesa. ¿Hiciste que se quemaran los bollitos? No, pero es que a mí me gustan los bollitos que sean hirviendo. Porque los bollos así crudos no son tan chéveres. A mí me gusta tu bollo. Los bollos. Mira, hay alguien ahí. Ay, Dios mío. Hola, hay alguien ahí. No te escuchamos. ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡No llores! ¡Ay! Este punto ¿cuál está es perdido. El lado? ¿Cuál este es el lado? Este punto está perdido. Dice que lo esperemos, ok. Bueno. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Vania. Vania, ¿de dónde eres? De México. ¡Uy, de México! ¡Yo estoy ¡México! Ahí. ¡México! ¡Te llevo en capital, el corazón! ¡Capital! ¡Wow! Perdimos una vez más. F en el chat. ¿Y esos dibujos? ¿Tú los dibujas tú misma? Sí, y aquí está Nando y Panda. ¡Ay, oh, qué lindo! Y Panda le está dando un puñetazo a Nando en la cara. Desde el día en que te vi, yo tengo que decirte que mi vida cambió. Porque todo fue ¡Ay, no estoy escuchando! ¿Ala? ¡Cálmate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, Mauricio! ¡Hola! ¡Por aquí te le ponó! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿No sabes quiénes somos? Yo me llamo Ari. ¡Sí! No ¡tú eres Polly! ¡No sabes quiénes somos! ¡Tú eres Polly! ¡Él es! ¡No!
sociales? Agárrame, agárrame porque me muero. Ya. Me muero. Mariana, eres tú, pero o sea. No, yo soy Polly, me gustan las dulces. Yo estaba tratando de imitar otro acento, de hacer un personaje completamente diferente a mí. A ver si los aventureros no me reconocían, pero ustedes no se dejan engañar. Ustedes saben que somos nosotros. Obvio, Bobby. No puede ser. No, señor. Yo la aventura. Los cables están dañados por aquí. No, más abajo, más abajo. No, más abajo, señor. Oye, ¿qué está pasando? Mira, ahí está Panda. Ya un momento. Ahí está Panda. ¡Hola, Panda! Eso da corriente y ahí hay un cable pelado. ¡Hola, Panda! No, yo no me llamo Panda. Estaba siendo sarcástico. ¿Por qué me tenían que reconocer? La idea es que me dijeran, no sé, Pancho. Pero si vimos tu Instagram. Ay, rayos. Hoy está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? Panda, ¿quieres que te enseñe un truco? También mando. A ver. Mira, mira. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se rompió, no! ¡Madres, qué pedo! Nando, no funcionó la estrategia de reparar cables. Entonces, como me están reconociendo a mí, me voy a esconder por aquí atrás. Yo creo que es la profesión, güey. Tienes que decir que viniste a hacer otras cosas. Bueno. Viniste a arreglar la tubería. ¡Ay! ¿Quieres que te arregle la tubería? No, amigo, por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! ¿Ya, Nando? Sí, ya, listo. Ok, me voy a esconder más para que no me vean. Voy a apagar la luz. Okay. Señor, un momento que los cables no están bien conectados. ¡Ganamos un punto! ¡Choco la Panda! Dijo Panda, what the fuck. ¡Ah! ¡What the fuck! Señor, creo que su cableado está mal. ¡Vamos bien! Su cableado Dios está mío. Mal. ¿Qué? Creo que Dios mío. Uy, sí, prendido, amigo. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? No lo puedo creer, chicos. Estaba aquí 3 horas. ¿Haciendo qué? Pues buscándolos a ustedes. ¡Ya valió madre! No mames. Hola, amigo. Usted está hablando aquí con Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿verdad? Diga cómo me llamo. Pablo Emilio. Respira, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muy bien. Es patrón. ¿Cómo se llama? Saludos desde Bogotá, Colombia. Patrón. Dígame, patrón. ¿Y cómo se llama aquí mi compañero amigo? No me acuerdo, patrón. ¡Eso! ¡Mira! ¡Ganamos otro punto! ¡No! ¡Se lo olvidó! ¡Bueno, amigo! ¡Eso sí es de gánsters! Panda y yo ganamos, güey. Somos los mejores actores y no nos reconocieron. Así que empezamos muy bien esta competencia. ¡Ganamos, amigo! ¡Amigo! ¡Nosotros somos irreconocibles! Sí. Nadie ganó. Claro que los reconocieron, solo que fingieron algunos allí. Bueno, golpe con golpe yo pago. Beso con beso devuelvo. Beso con beso devuelvo. Además, hubo una que nos saltó así que dijo ¡wichi, wichi, wachi, wichi! Esa valió por 10. Ajá. No, esa era como de Asia o algo así. Esa era gringa. Esa da punto. Exacto. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Bueno, ¿saben qué? Vamos con la segunda ronda. La segunda ronda consiste en que nosotros vamos a mostrar algún talento, alguna cosa que nos identifique. Y entonces los aventureros van a puntuar y el que obtenga el mayor puntaje gana la ronda, ¿eh? Definitivamente Nando y yo somos los ganadores de esta primera ronda y voy a ser el ganador de la segunda. Ya van a ver que tengo algo por allí preparado debajo de la manga. ¿Yolo? ¿Capitán? Esta función me la han pedido muchísimo. Desde que practiqué en París, en la Torre Eiffel, en la mismísima punta. Y yo, primo de Gandalf, sobrino del mismísimo Harry Potter, Yololin, el mago supremo. ¡Hola! ¡Yololin! Me llamo Maral. Maral, ¿de dónde eres, Maral? De Chile. Tengo una cuenta fandom. ¿Tienes una cuenta fandom? ¿Cómo se llama? La voy a escribir. Ahí está. ¡Uy, no mames! ¡Me encanta la pared! ¡Esas son fotos de nosotros! Sí, fotos de ustedes, de Nando, de los aventureros, de Marco. What the fuck? What the fuck? Y tu gorra, impresionante, ¿eh? Sí. Sí, buenarda, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es mejor? La gorra mía, porque yo te voy a hacer un truco el día de hoy, ¿eh? Y tú lo vas a puntuar del 1 al 10. ¿Estás lista? Ok, sí. Aquí voy. Yololín, yololón. Borrachín, borrachón. Y de este sombrero saldrá un lindo ratón. ¡Chacaplán! ¡No mames! ¡Diablito! ¡Ay, carajo! ¡Diablito! ¡Aquí está Diablito!
¿Viste ese truco de magia? Sí. ¿Te gustó? Sí, le doy un 20 de 10. ¡Oh! Es magia. Yololín, yololón. Se ha llevado la victoria esta vez. Ese truco fue insuperable. Lo que sí es que mientras estaba hablando con la Yolita, sufrí mucho, ¿eh? Porque, bueno, esto no apareció por arte de magia diablito en mi cabeza, ¿eh? Estaba haciendo cosas ahí adentro y me dolía mucho. Pero todo valió la pena. ¡Bienvenida! ¡Mariana! ¡Al truco de magia más importante del mundo! Tendrás que calificar mi presentación. ¡Ay, no, no es cierto, no es cierto! ¡Eres Mariana! ¿Preparada? ¡Sí! Ok, está bien. Necesito concentración. Mentira, ¿dónde diablos aprendiste esa clase de baile? ¿Eh? Voy a hacer los malabares más peligrosos del mundo. De aquí salgo para el circo, ¿ok? Me vas a calificar. Bueno, está bien. Dios mío, qué angustia. ¡Cero! ¡Mil de 10! ¡Mil! ¡No, eso es trampa! ¡Pero si lo hizo mal! ¡Anda! ¡No importa! Ella puede mejorar y lo va a hacer muy bien. ¡Asia, te amo! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, me llamo Isabela! ¡Me llamo Isabela! ¡Isabela, te amo! ¡Chao! ¡No! ¡Isabela, ella es una tramposa! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! Hola, güey. Oye, escúchame bien. Te voy a contar un chiste. ¡Por favor! Dice así. Están dos amigos hablando y uno le dice al otro: oye, Pedro, ¿tus vacas fuman? Y Pedro le dice: no fuman, ¿por qué? A lo que le responde el amigo: ah, bueno, porque yo creo que se te está quemando el establo. ¿Entiendes? Porque había mucho humo. Entonces, él pensó que las vacas fumaban, pero las vacas no fuman, güey. O sea, imagínate eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Javiera. Es el nombre más bello que he escuchado en mi vida. Me encanta. Me voy a tatuar ese nombre en una nalga, te lo prometo. Ahora, del 1 al 10, ¿cuánto me da? Un 10, Nando. Un 10. ¿Lo logró? ¿Tú te sabes el chiste del tren? No. Ah, bueno, suele pasar. Yo les dije, aventureros, que yo tenía mis chistes guardados para momentos muy especiales. Y este era uno de ellos. Mamá, papá, No. Espera. No vayas a gritar. No me grites. Bueno, voy. Necesito sacar todo lo que me he comido el día de hoy. ¡Que salga todo de aquí adentro! ¡Invoco a los demonios que me hicieron comer y engordar para sacar todo esto! ¡Oh, no puede ser! ¡Tarán! Efectivamente, se mamó. Te doy... A ver, ¿cuánto? Un 10. Muchísimas gracias. Por supuesto que ganó Yololín Yololón, el mejor más gordito de todos los tiempos. A mí me dieron 1000 puntos, gánenle eso. Mariana, era del 1 al 10, exacto. Entonces 1000 en la escala del 1 al 10 no existe. Eso es verdad. Yo le dije el 1 al 10 y me puso 10. A mí también. Y Panda y yo ganamos. Exacto, ganamos. Así que mayoría, está ganando, venga. Ustedes no sorprendieron. A mí me dieron 1000. ¡Cállese, señora! Ey, ¿saben qué? Yo no me voy a dejar robar así, yo quiero una segunda parte de Omegle. A mí me gustó, y me gustaría engañar más a la gente, o sea, que no se lo esperen. ¡Abuelo Walter, sí! ¡Uy, el abuelo Walter! Sí, claro, con el disfraz de hoy los engañaste mucho a todos. Nadie te reconoció, ¿eh? Yo me puedo disfrazar de Selena Quintanilla. Interesante, ¿eh? Entonces, chicos, si este video llega a 350.000 likes y todo el mundo se suscribe, si se suscriben más de 20.000 nuevos aventureros al canal, vamos a hacer la segunda parte de Omegle y te podemos conocer ahí. Sí. Amigo, ¿de chiquilines? ¿Qué pasó? Qué pena llegar a interrumpirles esta grabación, quiero contarles. Tú nunca interrumpes, tú alegras el día. Bueno. Yo me beso con... Bueno. Lleva un momento. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso?
¿Dónde estaba Javier? ¿De dónde salió? ¿Y por qué apareció así de la nada? Amigos, quiero invitarlos a que ustedes me ayuden a hacer en mi canal un video que se llama Coger, Cazar, Humano. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el video? Déjenme decirlo. El video es Coger, Cazar o Matar y lo van a encontrar en mi canal. ¿Me ayudan a grabarlo, por favor? Sí, me pido picante, con polémicas. Se prendió el fuego. Con tiktokers, con sorpresas, con besos. Va a haber peleas, va a haber todo. Van a verlo. Ok, ok, vamos a hacerlo entonces. Vayan al link de la descripción porque vamos a jugar Coger, Matar o Cazar con muchos youtubers. ¿Qué pasará ahí? No lo sé. Vayan al canal de Javi, link en la descripción y suscríbanse todos. Y esto fue todo por hoy. Y no olviden que aquí la diversión está en un solo clic. Así que solo te tienes que suscribir. Activa la campanita y serás feliz. Y nos vemos mañana en Una nueva aventura. Me gustan las aventuras. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras tú lo encontrarás. Llama a tus amigos, vente conmigo. Traza tu camino, tu propio destino. Empieza cada día con mucho optimismo. En YOLO Aventuras.